Espero que todos estén muy bien. Les doy la bienvenida a la cápsula 5 de este segundo taller de yoga que organiza el Departamento de Juventud de nuestra comunidad. Como ha sido ya habitual desde este segundo semestre, esta clase online es una clase de pranayama, un taller de pranayama, que va manteniendo una misma forma durante todas las clases. La idea es que ustedes puedan tomar esta práctica para poder ejercitarla bien y que podamos, con el paso del tiempo, poder incorporar esta práctica paralelo a tu práctica de asana, ¿ya? Sería muy, muy atractivo que ustedes en las casas, sobre todo los alumnos habituales al taller de yoga, puedan recurrir a estos videos y poder entrenar ese aspecto de la práctica que muchas veces por razones de tiempo no fue muy explotado. Conversamos algunas cosas, practicamos a veces, pero no quedaba dentro completamente de la práctica. En algunas ocasiones lo hicimos, pero no era algo tan habitual, ¿ya? Entonces sería bastante interesante que ustedes pudiesen entregarse a esta práctica realizando estos videos. Si tienen algún tipo de duda, pueden ver los videos anteriores, los 4 videos anteriores, en donde hemos ido paulatinamente dándole forma a este taller de pranayamas. Entonces vamos a comenzar. Como es habitual, les voy a pedir que se sienten cómodos, que ocupen un cojín. Yo creo que es una buena alternativa si vamos a estar una hora practicando. Debe tener ya su cojín ahí cercano para tomar su práctica de pranayama. Idealmente, la sugerencia que le hago a todas las personas cuando vean el video es poder disponer de una hora de su día para usted. Ojalá pueda apagar su celular, si es que no lo está ocupando para ver esta clase, o ponerlo en silencio, o ponerlo en modo avión para que puedas desconectarte de todo en lo posible durante una hora para que puedas experimentar o aprovechar la práctica mucho mejor y realmente poder concentrarse en lo que estamos haciendo, ¿ya? La concentración es una palabra que la ocupamos bastante en yoga. Creo que también es una parte, una característica importante de cómo debiésemos abordar la práctica o qué buscamos desarrollar con la práctica, ¿ya? Con las asanas pasa lo mismo, también buscamos ir desarrollando la concentración de una manera mucho más prolija, profunda, dirigida. Lo mismo con el pranayama. Vamos desarrollando una concentración un poco más profunda, vamos a poder conectar mejor con estas sensaciones, con este movimiento interno que acompaña la respiración, y desde ahí vamos a poder tener una mejor posibilidad de poder acceder a este movimiento, ¿ya? Entonces, piernas cruzadas, manos sobre sus rodillas, cierra sus ojos. Dirige tu atención a la respiración. Hacia la inhalación y la exhalación. Y cuando hablamos de dirigir la atención a la respiración, vamos a enfatizar en percibir la sensación de respirar a través del cuerpo. ¿Cuál es la sensación que acompaña la inhalación y la exhalación? Todo lo que hemos conversado en las clases anteriores, ya podríamos decir, y con todas las clases también de asana, podríamos decir que hemos dado bastante.
Por así decirlo, sobre cómo debe ser una óptima respiración desde la mirada del yoga. Entonces, cuando hablamos de respirar desde la forma que propone el yoga, debemos considerar que la inhalación y la exhalación van a ser siempre a través de fosas nasales. ¿Ya? De la inhalación y de la exhalación. A veces algunos alumnos han escrito de que en otras actividades deportivas a ellos los hacen inhalar y exhalar con la boca y que eso les queda cómodo. Yo ahí voy a ser bien enfático y les voy a decir a esos alumnos que me han escrito que mientras realicemos pranayama, cuando estemos haciendo asana y en realidad cuando estemos abordando una práctica de yoga, la respiración va a ser siempre por fosas nasales y es así, ¿ya? No está sujeto a que usted haga una libre interpretación sobre eso. Tiene que ser así. Entonces, si no está muy acostumbrado a eso, vaya de a poco cultivando en inhalar y exhalar a través de fosas nasales. Puede tomarlo incluso como un desafío para hacer esta práctica. Vaya percibiendo el movimiento constante de la respiración, la sensación expansiva que tiene la inhalación y la sensación relajante y estabilizadora que tiene la exhalación. Y, ante todo, incorporar ya a el diafragma en la respiración como el órgano gestor de la inhalación y la exhalación, como el motor. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio que no es un pranayama tradicional, pero es un ejercicio de respiración que nos permite ir incrementando paulatinamente la capacidad respiratoria. Para poder entregarnos posteriormente a la práctica de los pranayamas tradicionales que estamos haciendo con un poco más de profundidad y capacidad. ¿Ya? Entonces, inhala en 5 cuentas, retiene 5 cuentas, exhala en 5 cuentas. Y voy a nuevamente explicar bien estos puntos porque de repente no quedan claros y hay algunas veces que me escriben y logro entender que no está del todo muy claro. Tal vez para mí hay cosas muy obvias, pero tal vez no han quedado muy claras en algunos de las personas, de los alumnos que están viendo este video. Entonces, cuando me refiero a esta respiración con este tiempo de retención, va a inhalar en 5 tiempos, en 1, 2, 3, 4, 5, puede llevar incluso esa cuenta mental. Esa cuenta es solo para poder ir regulando la respiración en tiempos, ¿ya? Como para poder tener una idea de en qué estamos y poder desde ahí también alargar esta posibilidad en la respiración, alargar la inhalación. Cuando retenemos el aire, nos quedamos con el aire adentro del cuerpo, similar a como cuando usted aguanta la respiración sin tensar el cuerpo, y cuando tenga el aire adentro va a llevar el mentón hacia abajo y va a retener también el aire adentro de su cuerpo 5 tiempos. Luego mira hacia adelante y va a exhalar también en 5 tiempos. Entonces va a inhalar, retener y exhalar en la misma cantidad de tiempo. Hacemos 3 series de este ejercicio con 7 repeticiones. En la primera repetición inhalamos en 5, retenemos en 5, exhalamos en 5, descansamos, luego inhalamos en 7, retenemos 7, exhalamos en 7, descansamos, y en la tercera serie inhalamos en 10, retenemos 10 y exhalamos en 10. ¿Ya? Si tienes la necesidad de
limpiar sus narices mientras estemos haciendo pranayama. Tenga papel higiénico cerca de usted. Es importante que así sea para que su respiración no se vea dificultada por nada, ¿ya? Entonces, muy consciente del movimiento del diafragma, inhale, sale, saque todo el aire. Comience, inhale en 1, 2, 3, 4, 5. Retenga el aire con vaca, lleve el mentón hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Mira hacia adelante. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Retenga el aire con vaca. Mentón hacia el esternón. 1, 2, 3, 4, 5. Mira hacia adelante. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. Retenga el aire con vaca. Exhala. Retenga el aire. Exhala. Inhala. Retenga. Exhala. Inhala. Retenga. Exhala. Inhala. Retenga. Y exhala. Inhale. Exhale. Serie en 7 tiempos de inhalación, 7 tiempos para retener, 7 tiempos para exhalar. Guío los dos primeros, luego solo voy marcando inhalación, retención, exhala. Inhale en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retenga el aire. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Vaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Exhala. Respira normalmente, inhale. Sali. Inhale. Vamos por la tercera ronda. Ahora inhalamos en 10 tiempos. Retenemos 10 tiempos, exhala en 10 tiempos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted ya con 7 tiempos siente que está bien, que no se haga complicado, es cuando retenemos el aire en el Kumbhaka, es sin presión, sin incomodidad. Si usted siente alguna incomodidad haciendo la rotación, baje la cantidad de tiempo. O si siente alguna incomodidad que persiste, se empieza a sentir mal. No haga Kumbhaka, no haga retención y solo preocúpese de inhalar, expandiendo la posibilidad, alargando su respiración y exhalando en la misma cantidad de tiempo. ¿Ya? Vamos entonces en 10. Inhale. Exhale, saque todo el aire. Inhale. Exhala. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retenga. Umbaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tercero. Inhala. Inhala. Kumbhaka. Kumbhaka. Sala. Inhala. Inhala. Retén. Sala. Respira normalmente. Inhala. Sala. Inhala. Sala. Inhala. Y exhala.
Entonces, como objetivo de esta práctica, que simple, repito que no es un pranayama tradicional, dentro de las técnicas tradicionales de pranayama, que sirve para ir incrementando la capacidad respiratoria. Ya estamos partiendo como con un tiempo bastante básico, esta cuenta. Si yo le contara que tradicionalmente una inhalación básica ocurre en 12 tiempos, una retención básica son 12 tiempos y una exhalación básica son 12 tiempos, estamos todavía bajo ese criterio. Ahora, ese criterio siento yo que es muy óptimo, pero hay que ir desarrollándolo paulatinamente. Después, en algunos textos, esto es como cultura general en realidad acerca del yoga, se habla de una respiración así como mediana, regular, ocurre en 20 tiempos, 20 un poco más, y se retiene la misma cantidad de tiempo, se sale la misma cantidad de tiempo. Y una respiración ya avanzada ocurre en 30 tiempos o más, y se retiene la misma cantidad de tiempo, y se sale la misma cantidad de tiempo. Entonces la verdad que es un largo camino, es algo no menor, pero con este pequeño ejercicio, con estos pequeños tiempos, podemos ir pensando poco a poco en ir incrementando estas posibilidades de respirar en tiempo, ¿ya? Lo mismo que cuando usted está en asana, siento yo que en una primera instancia usted puede, tal vez, parte de la concentración que le va a poner a su respiración puede estar ir a través de esta búsqueda, como de poder ir midiendo, tal vez contando mentalmente para que usted vaya entrenando su respiración, ¿ya? Vamos a realizar ahora Surya Nadi Pranayama, que es el pranayama que estamos trabajando, que sigue un pranayama tradicional, y Nadi Shodhana. Entonces, como cambie de pie si quiere, yo voy a hacerlo. Surya o Surya Pranayama es el pranayama que estimula o que trabaja a través de nuestra ventana solar, nuestro canal derecho, canal solar. Y como hablando como de los beneficios que tiene esta respiración, podríamos decir que es una respiración que sirve para activar el cuerpo, activar el metabolismo, darle vigor al cuerpo, darle calor, vigor, activar esa posibilidad solar en el cuerpo. Por así decirlo, no me gusta ocupar esos términos, parece a veces muy New Age, pero quiero hacer la analogía porque se llama también Surya Nadi o pranayama solar. Entonces, trabajamos con Vishnu Mudra, dedo índice y medio hacia la palma de la mano, el dedo pulgar va a abrir y cerrar la fosa nasal derecha, y con el anular y el meñique va a abrir y cerrar la fosa nasal izquierda. Entonces, voy a tener a dar una indicación también respondiendo una pregunta. Cuando hagamos el pranayama Surya Nadi, lo voy a dejar a criterio, puede trabajarlo en 5 tiempos de inhalación, 5 tiempos de exhalación. Cuando, si inhalan 5, retiran 5, exhalan 5. O si ya se siente un poquito más ha trabajado bastante con su pranayama, tiene un poco más de control, ha logrado aumentar su capacidad respiratoria, puede hacerlo en 7. O incluso en 10. En ese caso, tal vez podría ocupar el video solo como un referente y concentrarse usted en hacer su propia práctica, ya, porque ahí en los tiempos no vamos a alcanzar si lo hace en 7 o en 10. Ya, pero tiene esa posibilidad. El video está ahí en internet, usted lo puede ver y puede ocuparlo también como material de apoyo a su práctica. No necesariamente tiene que tener presente en todo momento. Entonces,
exhala. Cierra izquierda, inhala derecha. Cierra derecha, izquierda, exhala. Izquierda exhala. Inhala. Izquierda exhala. Izquierda exhala. Derecha inhala. Izquierda exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Segunda ronda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, exhala, a la derecha. Derecha inhala. Cierra derecha, izquierda exhala. Izquierda exhala. Derecha inhala.
derecha. Inhala. Izquierda. Exhala. Y vamos con nuestra tercera ronda, donde vamos a incorporar retención, un kumbhaka entre inhalación, retenemos, tapamos ambas fosas nasales, luego abrimos fosa nasal izquierda y exhalamos. La lógica va a ser siempre inhalar por derecha, exhalar por izquierda. Tara. Entonces, si está inhalando en 5, retiene 5. Si está exhalando en. Retiene 5, exhala en 5. Espera un momento. Inhala en la misma cantidad de tiempo que retiene y luego exhala. Tapa ambas, retiene. A la izquierda, exhala. A la izquierda, derecha, inhala. Izquierda, exhala. Derecha, inhala. Retén.
decirlo, características que puede, o de las sensaciones que usted puede experimentar, o por lo menos me pasa a mí, ¿no? Y con este tipo de pranayama, es el aumento de temperatura interna en el cuerpo, como que la temperatura comienza a subir, y también hay una sensación como de activación en el cuerpo, ¿ya? No sé si se siente la energía a veces, escucho esas cosas, las veo. Creo que también cuando trabajamos con pranayama, por lo que he aprendido, es bastante sutil el movimiento energético que hacemos. Nuestro sistema nervioso, la verdad, que es muy delgadito, ¿ya? Entonces, si bien es energía eléctrica la que se moviliza a través del cuerpo y que logra ser estimulada con una práctica de pranayama, no sé si es que realmente usted vaya a sentir como una corriente por todo el cuerpo. Lo que sí puede experimentar es un aumento de temperatura y una sensación de lucidez un poco más clara. O tal vez si está con algún tipo de fatiga o un poco cansado, puede experimentar desde esa lucidez también una sensación más enérgica, ¿ya? Entre un pranayama y otro hacemos un pequeño descanso. No tenemos mucho tiempo, entonces tómese un shavasana de unos 3 minutos y le voy a avisar. Recuéntese. Su atención puesta en la respiración. ¿Ya? Si está en el suelo, para quienes estén, pueden llevar su mano sobre el diafragma y tal vez desde el percibir esa sensación en el cuerpo pueda cada vez más ser consciente de ella y poder integrarla a su respiración. Y nunca está de más decirlo, que esa sensación se pueda mantener no solo cuando estamos practicando asanas o cuando estamos haciendo algún tipo de pranayama, sino que puede ser una sensación que usted integre a una respiración que esté más vinculada con un bienestar completo de su cuerpo. Una buena respiración es un potente remedio para los males, por así decirlo, las enfermedades, o incluso la falta de ánimo, incluso sensaciones angustiosas. Qué sé yo, hay muchas cosas que están de la mano con el bienestar. Nosotros no solo es enfermedad, sino que es estimular mejor la energía, sentirme mejor, andar con más vitalidad, etc. Entonces, vamos a comenzar ahora con Naishodhana, esta respiración alterna. Vamos a tratar de hacer las tres series y la tercera con retención. Creo que por un tema de tiempo vamos a hacer series de 5 repeticiones para que podamos cruzar en los tiempos y agregarle a la tercera retención en ambas inhalaciones. Recuerde que se cuenta como una, desde que usted comienza desde la nasal izquierda
va hacia la derecha, de la derecha se vuelve a la izquierda, y eso se cuenta como un ciclo o una respiración. Entonces, inhale, Vishnumura nuevamente, sale y tape la fosa nasal derecha. Inhale por izquierda. Cierra izquierda, abre derecha, exhala. Derecha, inhala. Cierra, izquierda, exhala. Izquierda, inhala. Cierra. Derecha, inhala. Izquierda, exhala. Izquierda, inhala. Derecha, inhala. Cierra. Izquierda, exhala. Retenga, exhala. Lo vamos a hacer solo en 5. Inhale. Retenga, Kumbhaka. Exhala. Inhala. Retenga.
abdominal izquierda. Cierra izquierda, derecha, exhala. Inhala, cierra, izquierda, exhala, izquierda, inhala, cierra. Derecha, inhala, cierra, izquierda, exhala, inhala, retén, exhala, inhala, retén, exhala. Hoy la tercera ronda la vamos a hacer sin retención porque la verdad que se nos hace muy poquito el tiempo y esta cápsula debe ser de una hora. Pero la recomendación para quienes lo deseen hacer en sus casas va a ser la de mantener siempre esta relación métrica entre inhalación, retención y exhalación. Y en el caso de Inayana, que tiene dos inhalaciones, cuando vamos de derecha, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, hacer esas con varias restricciones con esa misma música. ¿Ya? Vamos entonces por la tercera ronda normal.
Delic, Nala. Sierra. Izquierda exhala. Izquierda inhala. Sierra. Sobre rodillas, dos respiraciones más. Macondo, Kumbhaka, inhale. Retenga. Sala. Así hemos concluido este taller de Pranayama que corresponde a la cápsula número 5 que organiza el Departamento de Juventud de nuestra comuna en este segundo semestre del taller de yoga de esta modalidad virtual y presencial a través de una aplicación. Situación que se ha dado así por la contingencia. Esperemos que pronto podamos vernos de manera presencial, pero mientras tanto, te invito a que puedas sacarle provecho a esta iniciativa, ver estos videos y si estás interesado en tomar las clases que son a través de Meet, que es una plataforma en donde hacemos una clase virtual, pero podemos interactuar, puedas dirigirte al Departamento de Juventud o me dejas la información para pedirte los datos y que puedas acceder a la práctica de asanas. Eso, les dejo un cariñoso saludo a todos. Nada más que decir, nos vemos en una próxima cápsula y a quienes nos vemos en las clases virtuales, nos veremos pronto ahí. Un abrazo, cuídense todos, que estén muy bien. Ah, y recuerden, después de esta práctica, de este último pranayama, haga un shavasana. Shavasana también más largo. Y ojalá puedas mantener esta sensación de alargar tu respiración durante el día y que no sea solo en instancia de práctica, sino que sea un hábito que poco a poco se vaya expandiendo a tu diario. Eso, un abrazo, que estén todos muy bien. Chao, chao.